ovación. Presentamos a la esquina técnica con 235 libras de Texas a Dutch Mantel. Acompañándole el Invader de Puerto Rico. En la esquina ruda con 219 libras de Vega Baja, Puerto Rico, Chiqui Star. Árbitro para este encuentro, Tomás Marín, el martillo. Bueno, Padín, antes de que Chiqui Star comenzara a hacer sus suciedades, el sucio Dutch Mantel ya tenía su apodo, así que este va a ser un encuentro entre dos luchadores que conocen muy bien de suciedades, y vamos a ver quién es más sucio de los dos en el encuentro. Pero ya Dutch Mantel ahora es el limpio, Dutch Mantel. Bueno, él está luchando del bando de los luchadores técnicos, pero el apodo se lo ganó por otras cosas. Y yo estoy seguro que esa experiencia que él tiene, en cualquier momento la va a poner en juego aquí frente a Chiqui Star. Ya lo ha demostrado, está invicto aquí en su regreso a los cuadriláteros de Capital Sport Promotion. Ahí se refugió en las cuerdas Chiqui Star, cuando estaba listo para golpearle inmediatamente. Dutch Mantel le tiende la mano Chiqui Star a Dutch Mantel, este se resiste a tomarla. Interviene el árbitro Tomás Marín el martillo. Chiqui Star, el del Club Deportivo, el hombre que estuvo mucho tiempo como pelado y que ya le está empezando a nacer el cabello. Torniqueta, brazo izquierdo de Chiqui Star, y ahora Dutch Mantel le quitó el turbante, cosa que enfurece a Chiqui Star. Marronazo al hombro izquierdo de Chiqui, otro marronazo por parte de Dutch Mantel. Y el Invader Padín le tiene que haber dicho todas las cosas que Chiqui Star ha hecho aquí. Estoy seguro que le debe haber dado instrucciones a Dutch Mantel de que tan pronto tenga la oportunidad humille a Chiqui Star, tal como él lo ha hecho en tantas ocasiones con los luchadores técnicos. Ahí está Chiqui Star refugiándose en la cuerda superior, pero desde allí lo sacó rápidamente Dutch Mantel. Encuentro que brinda a ustedes Capital Sport Promotion. Pactado a una caída o 10 minutos de duración. Han transcurrido 2 minutos de lucha en este encuentro. Ahí va la carga contra la cabeza. Otra vez golpeada la cabeza de Chiqui Star. 3 veces consecutivas. Y también la picada de ojo. Lo que tú decías, Boyano, ya le aplicó una picada de ojo a Chiqui Star. Un adelantito de las cosas sucias que Dutch Mantel sabe hacer. Ahora está la carga de Chiqui Star contra Dutch Mantel. En el contraataque, el luchador rudo Chiqui Star. Ahí le golpea la cabeza. Ahí va con la derecha contra Dutch Mantel. Ahí da un rodillazo al estómago Chiqui Star. Otro rodillazo por parte de Chiqui. Yeguita voladora contra Dutch Mantel y le patea la espalda a Dutch Mantel Chiqui Star. Bueno, y en estos momentos Chiqui está dominando al Invader nervioso, dándole la vuelta al cuadrilátero en todo momento. Ahí está mirándole el rostro a ambos luchadores. Algo preocupado el Invader por esa ventaja que ha logrado sacar Chiqui Star. Pero Dutch Mantel es un hombre de mucha experiencia y está tratando de recuperarse. Y ahí Chiqui hizo una suciedad, se llevó por el pelo a la nona a Dutch Mantel. Ahí el candado al brazo izquierdo de Dutch Mantel por parte de Chiqui Star. Han transcurrido 3 minutos de lucha en el encuentro de Capital Sport Promotion. El Invader sigue paseándose por la afuera del cuadrilátero, observando desde afuera. El Invader de Puerto Rico le pide a Dutch Mantel que se ponga en pie prontamente. Está siendo víctima de un candado. Vamos a ver si logra abrir el candado Dutch Mantel. Bueno, Dutch Mantel está tratando de recuperarla ahí frente a Chiqui, palmeteándole el pecho, pero Chiqui no da tregua. Ahí le está propinando tremendo rodillazo y está aplicándole un abrazo de oso ahí a Dutch Mantel. Es correcto, Moyano, un abrazo de oso contra Dutch Mantel por parte de Chiqui Star. Vamos a ver cómo se las ingenia Dutch Mantel para escapar del abrazo del oso que le ha puesto en estos momentos Chiqui Star. Ahí está abriendo, mira eso. No duda, wow, le acomodó un rodillazo prieto también a Chiqui Star. Las patadas también por parte de Dutch Mantel. Y ahora recibe a cambio un cabezazo por parte de Chiqui, pero contraatacó inmediatamente con un botazo Dutch Mantel. De rodillas Chiqui, y ahí va la patada contra él por parte de Dutch Mantel. Es tomado por el brazo izquierdo Chiqui Star y derribado con un lazo Chiqui Star. Mira, amigos, ahí vienen los Samoans. Ahí vienen los Samoans. Wow, el árbitro mandó a sonar la campana. Entró Hércules Ayala. Entró Grizzly Boone también al cuadrilátero. Y ahora van a aprovecharse, mis amigos, contra Dutch Mantel. En tanto ojo del cuadrilátero, mis amigos. Y ya ustedes están ustedes como están aprovechando contra Mantel, mis amigos.
Ahí ustedes vieron cómo el Invader también entra a proteger. Entra también el Indio, Marion Block, Christian Block, Miguelito Pérez, TNT, Huracán Castillo Hijo. El Ejército de la Justicia en acción. Hacen huir inmediatamente a los luchadores rudos que entraron indebidamente a castigar indebidamente a Dos Mantel. Ahí permanece sentado en la lona, bastante lastimado, estimados amigos. El árbitro toma Mariano Martínez, se aproxima y levanta el brazo como símbolo de triunfo de Dos Mantel. Acaba de triunfar vía descalificación, efectivamente. Acaba de imponerse a su oponente en estos instantes, Chiquistar. Bueno, y ahí esa intervención relámpago del Club Deportivo de Chiquistar pudo haber ocasionado daño a Dos Mantel. El Invader rápidamente se dirigió a buscar el Ejército de la Justicia, pero se les olvidó el látigo, Padín, que estaba en la esquina. Yo estoy seguro que si llegan a sacar ese látigo y a repartir latigazos, va a estar la carrera en ese cuadrilátero que hace orilla. Pero de esta forma termina el encuentro. Nosotros vamos a pausar para regresar en breve con ustedes.